Saludos, bella alma. Buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Bienvenido. Bienvenida a esta transmisión con tu amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Hazme saber si se escucha bien, desde dónde te vas conectando. Hoy tenemos una transmisión muy, muy especial, bella alma. Muy, muy especial. Y me gustaría compartir contigo muchas cosas porque nos estamos moviendo a un nuevo tiempo, fuera del tiempo, a un momento muy especial para la humanidad, donde hay que aprender a navegar en esta nueva sintonía, en este nuevo ciclo. Y bueno, aunque estamos todos en este proceso de aprendizaje, pues voy a tratar de darte como algunas pautas, así como para que te ayuden un poquito en este tránsito, ¿eh? En este tránsito tan potente que estamos sintiendo. Cuéntame, ¿desde dónde te vas conectando? Cuéntame cómo te sientes. Gracias, bombón. Gracias, hermosa. Qué bueno que se escucha bien. Estoy transmitiendo desde mi canal de Facebook. Si aún no te has suscrito, me puedes encontrar como Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. También en Instagram como Nieves La Paz Interior. Te puedes unir al grupo El Secreto Mejor Guardado. Es un grupo que tenemos en Facebook. Puedes solicitar unirte y acceder de esa manera a información un poquito a veces diferente. Y en Telegram me encuentras como Nieves Paz Interior, igual que en Getter, Getrr, otra nueva plataforma. En YouTube me encuentras como Nieves Martínez. Y por supuesto, siempre encuentras muchísima información en mi página nievesmartinez.com.mx, donde encuentras herramientas, blog, artículos que te llevarán en este proceso de transición que estamos viviendo tan importante a encontrar respuestas que te ayudarán para el siguiente nivel evolutivo. Siempre hay respuestas en este proceso y siempre estoy tratando y buscando las mejores herramientas para toda esta hermosa comunidad. Gracias a todos los nuevos, gracias a todos los que se van suscribiendo. Hola, hola, Mari Carmen, hermosa amiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Desde dónde se van conectando? Y háganme saber cómo se están sintiendo, porque estamos en un momento muy intenso y bueno, muchas personas han tenido potentes síntomas, mucho cansancio, mucho agotamiento, malestar estomacal, problemas en la espalda a nivel de hombros, a nivel de cansancio, a nivel de cuello y a nivel sacro, es decir, las piernas, el andar, los riñones, todas estas partes. Amén de que hay muchas personas que están bloqueando y tienen muchos bloqueos en lo que es cuarto, quinto y sexto chakra, es decir, oídos, garganta y en la glándula timo, porque todavía hay muchas cargas, muchos resentimientos, mucho coraje, muchas culpas y mucho malestar. Entonces es parte de lo que de alguna forma se está teniendo que depurar. El proceso de limpieza ha sido intensísimo. Y bueno, quería contarles porque una de las cosas que me decían los guías es, está habiendo una profunda sanación, una profunda limpieza y una profunda depuración, con lo cual muchos de ustedes se están sintiendo quizá mal, pero muchos ya se están sintiendo muchísimo mejor de lo que se habían estado sintiendo
meses anteriores. O sea, con más energía, con más vitalidad, con más alegría, con más armonía, como que muchas cosas están siendo sacadas y borradas, de recuerdos, de emociones tóxicas. Mucha energía ha sido ya liberada con todo lo que hemos movido en los eclipses. Y esta luna nueva, y esta luna nueva que tuvimos, realmente nos empieza a enderezar en un nuevo camino. Estamos todavía sintiendo toda la energía de este nuevo camino y algunas cosas pueden sentirse un poco atoradas porque Marte inicia en un proceso de retrogradación. Esto representa que algunas de las cosas que vamos a accionar realmente van a verse obligadas a ser revisadas de nuevo. Pero aquí lo importante es, en este proceso nuevo que tengo que transitar, ¿cómo voy a navegar este ahora? ¿Cómo me voy a mover en esta nueva línea de tiempo? Porque algo que ha empezado a suceder y que ya tenemos en estos momentos es un reinicio planetario. Este reinicio planetario, donde yo les decía desde principios de año que íbamos a tener que integrar los cinco cuerpos, el físico, el mental, el emocional, el etérico y el espiritual, para dejarnos conducir por nuestro ser, por nuestro espíritu, y desde ahí poder integrar lógicamente lo que representan también los cinco elementos, esos cinco elementos que tienen que ver con la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y este quinto elemento, que es el éter, y es donde nos fusionamos porque el velo empieza a descorrerse, y entonces es cuando nos integramos desde el ser y conscientes de que somos eternidad, de que somos uno, de que somos eternos, de que nosotros somos uno con la fuente divina. Y esto es a partir de que se hace esta apertura del corazón, y se activa la llama trina, con el quinto elemento ahora, ¿no? Entonces, lógicamente, todos los seres humanos vamos a pasar a vivir en el no tiempo, es decir, en el ahora, ¿eh? Esto es en este momento presente y desde nuestra esencia. Lógicamente esto representa un modo nuevo de vivir, porque es vivir desde la sintonía del corazón y realmente todavía nos encontramos con muchos seres que están todavía en las formas viejas de pensamiento y en las formas viejas de actuar de la 3D, donde consideran que la mentira, que el engaño, que abusar o que transar es que realmente son muy listos. Yo de pronto empiezo a sentir como mucha intolerancia. Uno de mis detonadores fundamentales es esta falta de integridad de las personas, y realmente me convulsa, o sea, me pone en un estado donde digo, paciencia, paciencia. Bendícelo, bendícelo y lo bendigo y lo agradezco y lo bendigo y lo agradezco, pero realmente me doy cuenta de que me cuesta lidiar con este tipo de personas y a veces me alejo mucho de ciertas circunstancias o ciertas situaciones o cierto tipo de personas porque realmente manejan una energía que automáticamente me mueve, me saca de mi centro, me saca de mi eje, para no decir nada, para no expresar nada, o a veces me hace explotar. De pronto pierdo los estribos, porque también tengo todavía mi parte humana y digo, es que esto es intolerable, o sea, no se puede ir así por la vida, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero bueno. De pronto cada uno de nosotros nos ponen pruebas, en la prueba está el regalo, definitivamente, y este tipo de pruebas van siendo cada vez llegándote hasta el límite, ¿no? En donde hay que ser tolerantes con los hermanos y es a veces muy difícil, ¿no? Entonces,
Me cuesta trabajo. Una de las formas, que he encontrado y que también te voy a decir es reírme, ¿no? O sea, me río a carcajadas, empiezo a reírme por cualquier tontería y esto rompe automáticamente y genera que mi energía, realmente se suba, ¿no? Entonces, este momento trae grandes pruebas, trae grandes retos para todos nosotros. Trae grandes desafíos en alguna u otra medida en algunas partes de nuestra vida, ¿eh? Y por eso es muy importante lo que me decían los guías, ¿no? O sea, si bien va a haber una profunda sanación, y esto es parte de lo que tenemos que transitar, hay una profunda sanación en bendición para toda la humanidad. Este periodo estaréis notando. Y me decían los arcángeles, una profunda sanación en todos sus cuerpos, en el físico, en el mental, en el emocional, empieza a embonar y a ensamblar tu alma, tu ser superior, con lo cual se van a haber liberado cosas y poderosas capas, son como losas que te han quitado de encima y estas capas nos traían muy condicionados en formas, pensamiento limitantes, en creencias que son de baja vibración, de que, ay, cada vez que hago esto me pasa esto, cada vez que sucede que pruebo a hacer las cosas o que tengo una relación o que inicio de nuevo o que siempre pasa esto, o sea, venimos con demasiados condicionamientos. Entonces la invitación es que te liberes de los condicionamientos, para que sientas la nueva luz renovadora que biomolecularmente está trabajando contigo y está activando tu ADN y con ello activando nuevas formas, pensamiento y una energía renovadora a nivel celular que está llevando a cabo una profunda reconfiguración en la mayoría de las personas que están ejecutando, digamos, los programas que han sido descargados. Es decir, hicimos esta profunda liberación, se están descargando estos programas con esta energía cristalina, verdaderamente esta energía cristal diamante, y ahora se está ejecutando esos programas que permitirán el nuevo entrelazamiento de las células de ADN, con lo cual todos estos viejos archivos temporales que te dicen, no, es que ¿para qué hago esto si esto no funciona así? Esto no va a servir. Eso está siendo recalibrado porque ahorita que tenemos una octava con una frecuencia superior y un gradiente energético, pues realmente hará que a la hora de que se ejecuten los nuevos programas, las alternativas, soluciones, las ideas, las proyecciones, las relaciones, los conectes, los contactos sean totalmente maravillosos, grandiosos y novedosos. Entonces, abre los brazos a lo nuevo, ¿eh? Estás liberando mucha toxicidad, estás liberando muchas cosas que ya no empatan con la nueva energía de este momento. Hay una gran y una nueva vitalidad, una nueva energía para este nuevo ciclo, con lo cual estamos como, me decían, como niños chiquitos, o sea, realmente no estás conociendo tu propia fuerza, tu propia capacidad para caminar en este nuevo ciclo, o sea, entonces estás como niño chiquito aprendiendo a descubrir cuáles son esos dones, talentos de esos nuevos programas que estás ejecutando en estos momentos. Es como si se bajara la palanca y entonces empezaran a ejecutar los programas, o sea, porque tú descargas un programa en tu computadora y lo tienes que ejecutar para que se empiece a funcionar. Bueno, esto es parte de lo que están haciendo con nosotros en estos momentos. En el momento en que estás liberando el espacio, el nuevo programa entra a ejecutarse y entonces se puede abrir. Y lógicamente, como tienes un nuevo programa en tu interno, que es más compasivo, más amoroso, más sabio,
y te cuesta trabajo porque esto representa moverse de otra manera. Y ahorita te voy a dar un poco toda la explicación que me daban, ¿no? Entonces, el consejo de los guías es tenerse paciencia a ustedes mismos y a todos los que nos rodean, que puede costarnos muchísimo trabajo. Yo hoy tuve una prueba de estampida así de terrible, porque de verdad hay cosas que me sacan, como les digo, de eje. O sea, también sigo trabajando conmigo. Y tener tolerancia, tener paciencia con algunas personas que siguen todavía en las viejas formas de pensamiento, pues a veces cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Y bueno, si algo te saca de tu eje, vuelve a tu centro, vuelve a estar en armonía contigo mismo y no permitas que nadie, te robe la paz, porque nadie vale la pena como para que te saque de tu centro y te robe la paz, que es finalmente el regalo más sagrado y más amoroso y maravilloso que tienes, ¿eh? Entonces, en estos momentos viene un ciclo de grandes bendiciones, escondidas para la humanidad, y que todas esas situaciones tormentosas por las cuales has estado pasando, que has eliminado, abren puertas a nuevos caminos, a nuevas opciones, a una nueva visión, a nuevas ideas que realmente te van a permitir salir airosa y verdaderamente sentir desde chispas de tu corazón, o sea, para emanar realmente el amor, ¿eh? Porque amar es simplemente lo único que verdaderamente es real en este proceso. Todo lo demás, es parte disfrazado de este juego. Y yo sé que el amor como tal está distorsionado, pero todo eso que representa vivir desde tu paz, vivir desde el amor, vivir en el centro y recordar que eres un ser de luz divino e infinito, que eres un fractal de la fuente divina, y que estando en conexión con la fuente, realmente vas a conectar con la prosperidad en abundancia, que ese es tu estado natural de ser, porque el bienestar es tu estado natural de ser. Entonces es muy importante el trabajo interno que cada ser humano en estos momentos está desarrollando, ¿eh? Sí, ¿verdad, Ana Patricia? Hoy ha sido un día de esos. Es muchas pruebas, mucha tensión. Y hay en estos momentos una serie de cuadraturas esta semana, pero también hay unos trígonos muy armónicos, ¿no? Entonces también es importante qué es lo que me saca de mi eje, ¿eh? Y a qué le voy a entregar ese poder o a qué no, definitivamente, porque hay cosas y personas que realmente no ameritan, que yo les entregue mi poder personal, que yo les entregue mi paz, que yo realmente les regale todo lo que es su caos, porque finalmente el caos es para quien lo necesita, y hay gente que no va a aprender en esta vida, a lo mejor porque no vino a eso, a saltar a la honestidad, a la integridad, a la verdad, porque no son sus formas. Entonces están entrenados para pensar que realmente hay que vivir de otra manera, porque así les educaron y esta es su forma. Entonces, lógicamente, vienen grandes pruebas para ti, que estás en otra frecuencia vibracional, porque todavía tenemos que relacionarnos con esta parte humana y seguir en esta tercera dimensión. Entonces, es parte fundamental. Entonces, ¿cómo navegar este ahora? ¿Cómo navegar este no tiempo? Pues es momento, donde implica fluir y darse permiso de seguir la voz del corazón, abriéndonos a nuevas experiencias, por locas que éstas sean. Todas las nuevas experiencias que aparezcan en nuestro camino, atrévete sin juicios, sin miedos, sin resistencias, sin crítica, simplemente siguiendo la verdad del corazón. Y cuando nos permitimos ser guiados por esa voz de tu alma que está unido al ser superior y al universo infinito, empieza el asombroso baile de la existencia y la expansión, adentrándonos en el campo infinito de posibilidades.
ya que es la encarnación del espíritu infinito, la esencia ilimitada que por supuesto te invade y te empuja a desapegarte de los viejos modelos convencionales, de todas las reglas o las formas de la vieja Matrix 3D. Es momento de darte permiso de fluir, y fluir representa el polo opuesto de la polaridad de la resistencia. Es decir, aquí fluyes, aquí hay resistencia. Entonces, lógicamente, ¿qué se trata en este momento? De fluir. Y cuando fluyo, dejo de tener esta resistencia. Es más, acorto la distancia entre la resistencia y el fluir. Y entonces, simplemente dejo que las cosas sean. Dejo que las personas sean. Ya no lo cuestiono. Le envío luz, le envío amor, le envío bendición. No pretendo que las cosas sean como yo quiero que sean, o como yo pienso que deberían ser, o como según mis ideas es lo adecuado, lo correcto, lo incorrecto. Le quito toda la carga de la polarización. Y entonces en ese momento es cuando realmente estoy permitiendo al ser divino hacerse presente. Esto no es fácil, por eso es parte de lo que nos toca en este nuevo ciclo, en este diciembre. Diciembre, enero va a ser muy importante trabajar todo esto con estas nuevas formas de sentimiento. Porque cuando te permites fluir desde el ser, vas ahora sí que como si fueras en un tobogán, como si fueras en una resbaladilla. Y algunas cosas en estos momentos que es probable que quieras hacer en estos momentos pueden tener cierta resistencia porque Marte va a estar retrogradando todavía por todo un mes y pico, o sea, todavía por un buen rato, y te va a obligar a revisar todo lo que estás haciendo. Entonces, es un momento donde se te va a impulsar a que tomes acciones, pero sé consciente que algunas cosas van a tener que ser revisadas a mediano plazo por este tránsito que estamos viviendo. Lo cual quiere decir que este proceso de transformación tienes que ser paciente contigo misma, porque va a haber una transformación y un despliegue de tus propias alas para verdaderamente hacer valer tu voz interior y que realmente se esté llevando a cabo tu propio proceso, tu propio propósito y tu propio crecimiento y evolución. Es realmente un tiempo maravilloso este del no tiempo, porque ya estamos en una línea de tiempo completamente diferente donde hemos dado el salto cuántico. Entonces, en las pruebas que tengas está el regalo, está el regalo en esas dificultades. No salgas corriendo de ellas, no huyas, al contrario, realmente abrázalas, porque realmente eso te va a traer el regalo, el aprendizaje y la bendición escondida detrás de toda esa situación. Por lo tanto, vivámoslo sin resistencia. Es un momento donde hay que prestarle especial atención, me decían, a la comunicación. Pero voy a hablar de la comunicación en un sentido diferente, porque la comunicación tiene que ver con nuestra habilidad para intercambiar información y siempre estamos pensando el emisor y el receptor. Pero en estos momentos se te invita a ir más allá con esta nueva energía y de maneras diferentes ver esa comunicación y no quedarte nada más en lo verbal y no quedarte nada más en lo que entra y sale por la boca, sino realmente darte cuenta que tanto la información entrante como la información saliente sea filtrada por nuestro corazón, donde ahí realmente entres en la comunicación sintiente, es decir, tengas una comunicación desde el ser divino que está en tu interior, donde eres uno con todos los que te rodea. En este punto cero, en este punto neutro, en este punto de la nada, realmente es que se encuentra el todo. Entonces,
Es en ese punto y a través de ese punto donde te permitirás discernir, ¿eh? Discernir, separar al ser de lo que no es, ¿eh? Eso es lo que realmente empiezas a darte cuenta en estos momentos de que las palabras, tal y como las venías usando, tienen mucho más profundidad de lo que hasta ahora te habías planteado. Y ahí es donde vas a darte cuenta que tu conciencia está permitiéndote ver las cosas de manera distinta, que ya cuando hablas de discernir o de comunicación, realmente empiezas a entender lo que representa la palabra con una visión distinta. Por eso, esto de discernir y esta nueva comunicación, hay que discernirse toda la verdad, ya que desde el corazón, ya que es el centro de nuestra verdad, para permanecer bajo el flujo de la fuente, en conexión con tu yo superior y con un intercambio equilibrado en tu interno. Generalmente siempre estamos esperando esa comunicación a nivel verbal y en estos momentos, bella alma, se me hacía muchísimo hincapié, para decirte y recordarte que es muy importante acceder y estar atentos a los lenguajes más sutiles, a la intuición, qué te llega, cuál es ese mensaje rápido que... ¿Y ahora por qué estoy pensando en esto? ¿Y ahora por qué me dicen que coja un paraguas si está el día precioso? ¿Y ahora por qué me llega que agarre un abrigo? Bueno, todo eso es parte de empezar a navegar en este nuevo ahora, en estas nuevas aguas, con una fluidez y una forma distinta que se te va a ir presentando a través de la intuición, a través de la telepatía. De pronto te vas a encontrar pensando en otras personas y cuando piensas en esa persona, ¡pum!, te llama, Como si tuvieran telepatía, como si se estuvieran telepateando en verdad. Esto se va a poner cada vez más de manifiesto, Porque es esta nueva energía. Va a empezar a bajarte información. Confía en lo que te está llegando. A lo mejor te están poniendo trabas o te están diciendo no vayas aquí, no vayas a esa reunión, no vayas a esa fiesta. O hace que te manches, hace que se te caiga algo, hace que... Presta atención, Y cuando realmente los detalles sutiles te están diciendo las señales para que estés alerta, para que empieces a despertar al mundo sutil. Estamos navegando por nuevas aguas, estamos navegando por nuevas formas de hacer las cosas, por nuevas formas de vivir. Entonces tenemos que aprender a escuchar esas señales que son sutiles, Porque realmente el mundo sutil se está comunicando siempre contigo. Eres tú el que tiene que aprender a discernir. Para eso solo lo puedes hacer desde este presente, desde este ahora, desde este no tiempo. Olvídate del pasado, olvídate de estar futureando, Necesitas estar aquí. Entonces, otra cosa que me decían es que muchas personas van a empezar a canalizar, a bajar mensajes, agarra tu libreta, escribe. Agarra un cuaderno, ten siempre a mano donde te llega un flasheazo, escríbelo. Si ves números repetitivos y haces una pregunta al universo, ¿qué debo hacer ante esta situación? Y empiezas a ver números repetitivos, 333, 444, 111, pues están contestándote tu mensaje. Ve e investiga qué te están diciendo, Estas son las nuevas formas de comunicación. Si empiezas a ver colores, si empiezas a ver plumas, si empiezas a ver las plumas, ¿qué colores tienen esas plumas? ¿Qué mensaje entonces? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo pregunté hace un rato, a mis guías? Porque a veces quiero respuestas, pero cuando me están llegando por medio de montones de canales, no estoy prestando atención porque quiero que me venga por escrito o verbalmente. Entonces, necesitas empezar a darte cuenta que eres un ser
multidimensional que está pasando de la polaridad a la multidimensión, a estar en múltiples dimensiones a la vez, y que tu ser superior se quiere comunicar contigo, pero eres tú el que tiene que estar alerta, mi amor, para verdaderamente estar al tanto de qué es lo que te están contestando y empezar a descifrar todo esto que está accesible ya para ti. Porque el velo se está descorriendo y ya será mucho más fácil para ti darte cuenta, ¿no? Entonces, también es muy importante darte cuenta que todo esto es comunicación, ¿eh? Todo esto es comunicación, ¿eh? Y que es parte de cómo se mueve esta energía en este mundo sutil. Ahora es más importante que nunca todo esto. Y solamente lo puedes percibir desde el no tiempo, ¿eh? Es decir, desde este estar en esencia, en presencia y en conciencia. Por eso es muy importante, amados humanos, como me decían, ya que están desarrollando sus capacidades, y es muy importante que aprendan a traducir todos estos mensajes que surgen desde lo profundo de tu ser superior queriéndose comunicar contigo. Les hemos dicho con frecuencia que ya no se trata de hacer, que hay que aprender a estar en sintonía con el ser siendo, ¿eh? Esto sabemos que es muy difícil para toda la humanidad, ya que han sido devaluados con frecuencia si no hacen nada. Eres un inútil si no haces nada. Eres un tal si no haces nada. Y la palabra inútil también está distorsionada, porque ¿qué significa inútil? Es el que no es útil. Pero es que yo no soy útil para todo. Yo no soy útil para arreglar un coche. Yo no soy útil para poner tornillos. Entonces soy una inútil, ¿eh? Y no sé, tengo que ser buena para todo. Entonces, todo este concepto de que hay ciertas palabras que son terribles no es más que una época modernista de todo lo que representó la revolución industrial, donde empezaron a colocarte la etiqueta de útil e inútil, ¿eh? ¿Sirves o no sirves? No, todos sirven. Todos los seres humanos sirven, ¿eh? Y todos los seres humanos están llenos de dones, de talentos, de capacidades, pero no todo el mundo sirve para todo, ¿eh? Esta es la gran diferencia. Y no todo el mundo tiene que hacer todo. Y qué bueno, porque para mí sería horrible tenerme que meter en la grasa o hacer cosas que no me gustan. Entonces sí, me considero una inútil, ¿eh? Y sí, hay alguien que lo hace y hay alguien al quien le pago porque lo haga. Y así es como cada quien tiene dones y talentos diferentes, ¿eh? Y tenemos que entender y empezar a desmenuzar y a cambiar el significado y el significante de las palabras que hasta ahora nos han tenido como crucificados, como verdaderamente estigmatizados, y tenemos que quitarle toda esa carga y ese significante tan espantoso que le hemos dado a determinadas expresiones. Entonces, llega un momento en que tienes que aprender que ya no es tiempo de estar haciendo, sufriendo, luchando, cansando. Ese tiempo se terminó. Se terminó, bella alma. Es el momento del ser, ¿eh? Y el ser, ¿cómo se expresa? Y cómo verdaderamente florece, floreciendo, siendo esa flor divina, emanando esa fragancia divina, saliendo de ti, ¿eh? Y siendo ese ser sintiente, que eso es lo que te hace grandioso, ¿eh? Siendo, ¿eh? Y estando. Entonces, hay una frase italiana que me encanta, dolce far niente, que yo creo que dicen los italianos que ese es un placer que solo tienen ellos en la vida, el placer de no hacer nada, porque todo el resto de los humanos siempre están buscando qué hacer, ¿no? Entonces, realmente ellos tienen hasta una frase para eso, ¿no? Y disfrutan simplemente el ser, el placer de no hacer nada, el placer de ver qué es lo que las señales, qué es lo que te están llegando. Por eso esta comunicación es tan importante, por eso es muy importante que hagas esta conexión en tu corazón y estés alerta a las señales. Porque realmente te estarás perdiendo, ¿eh? El mensaje
Si estás buscando allá afuera, el mensaje no va a venir allá afuera, no va a venir de un gurú, no va a venir nadie a contártelo, va a venir en tu interior. Estate alerta, ¿eh? Estate alerta de esas señales. En realidad, los maestros cada vez hacen más hincapié en este asunto, ya que solo podrás conectar con tu corazón siendo y sintiendo, siendo el ser sintiente, ¿eh? No hay nada que hacer, ¿eh? Siente, ¿eh? Y para mantener esta sintonía, cuanto más te esfuerces tú en algo, más se te va a voltear, ¿eh? Basta que tú le estés poniendo, cuando tú lo fluyes, todo empezará a fluir. Cuando tú trates de poner resistencia, todo se va a voltear. Díganme si no les ha pasado en estos días querer hacer algo y ponerle mucha enjundia y ¡zas! En cambio, cuando fluyes, flojito y cooperando, ¿eh? Este es el mejor momento para eso. Para mantener esta sintonía es muy importante mantener una actitud lúdica. ¿Qué quiere decir esto? Una actitud de alegría, de juego, como niño. O sea, el niño no le sale una cosa, bueno, no importa, pues ya mañana lo vuelvo a probar. Ya está, y lo vuelvo a probar con las mismas ganas. Pues de eso se trata, bella alma. A medida que aprendemos, conviértelo, vívelo con alegría, y aunque no te salgan las cosas como tú quieres, tampoco te desesperes o te desanimes, ¿eh? Estate alerta a las señales, permanece alerta, ¿eh? Desarrollaremos poco a poco estas nuevas habilidades y vamos descubriendo cómo usarlas poco a poco para nuestro mayor bien y para nuestro propósito, ¿eh? Que está siempre alineado cuando es para el mayor bien de todos los involucrados, que es uno de los mayores retos que tenemos en estos momentos. Y para eso el reto mayor es el discernimiento en este proceso. Como les decía, la mente que sabe separar al ser y sabe separar la paja del trigo. Este es el gran momento, porque nos encontramos en un momento de cantidad de noticias, de cualquier cantidad de cosas diciendo que si esto, que si lo otro. La verdad es que nadie sabe nada. Así te lo digo. Nadie sabe nada, ¿eh? Entonces es un momento realmente donde la única respuesta está en tu interior. La única respuesta la vas a encontrar a través de tu paz, a través de estar en conexión contigo mismo. Estabilidad en discernir es la habilidad que te podrás encontrar para separar esta paja del trigo desde tu equilibrio interno, desde tu paz y encontrar y ver el mundo y a las personas que nos rodean desde este lugar de equilibrio interno, sin juicio, sin crítica, entendiendo que somos uno. Y con total desapego, con el otro, y con esta sabiduría sin realmente. Hola, hola, hola. Háganme saber porque parece que se cortó durante unos segundos la conexión. Háganme saber si sigo al aire, si se sigue escuchando. Les leo, les leo. Bueno, voy a seguir porque no sé por qué en el teléfono dejaron de salirme los mensajes. También se cortó la conexión en Instagram. Ay. Okay. Ah, ok, gracias, gracias, mis amores, ¿eh? Parece que estamos un poco, bueno, en Instagram parece que se cortó la conexión, pero seguimos aquí por Facebook. Gracias, mis amores. Sí, se fue la conexión, ¿eh? Bien, entonces, con compasión, ¿eh? Con esta pasión por comprender de este amor de tu corazón, realmente te va a llevar a darte cuenta que la compasión, que es uno de los grados más altos del amor, por el cual tenemos que aprender a navegar, realmente nos resulta muy difícil y te voy a decir por qué. Y era algo que me transmitían mucho
los guías y los maestros y los arcángeles, porque una de las cosas que tienen ellos para realmente vivir desde ese gran amor que nos tienen es justamente vivir desde la compasión. Pero ¿qué es lo que tienen estos bellas entidades tan relevante que les hace poder vivir en esta compasión? Voy a cerrar aquí porque Instagram se cortó. Se cortó. Entonces, ¿qué es lo que les hace que ellos puedan vivir desde la compasión y tener este gran amor que nos tienen a nosotros y todo ese amor que nos da? Finalmente es algo que es lo que estamos transitando, que es el desapego. Ellos están desapegados siempre, igual que tenemos que aprender nosotros, del resultado final. ¿Y saben por qué están los, cuando estás en un gradiente energético más elevado, estás realmente desapegado del resultado final? Porque ya no tienes ningún miedo, sabes que todo lo que suceda es perfecto, todo está en perfección divina. En el mundo sutil, en el mundo espiritual, los guías, nadie te juzga. Lo que elijas está bien, lo que no elijas también está bien, lo que quieras hacer está bien, lo que no quieras hacer está bien, lo que decidas actuar, hacer, decir, esto es realmente parte de lo que tenemos que entender, que todos estos estereotipos que hemos vivido en este gran simulador, en este gran holograma de la Matrix 3D y todos estos juicios de esto tiene que entrar en mi programita mental, en mi formato de lo que yo creo o pienso que debe ser, esto no es más que mi vieja forma, entrenamiento de pensar, es mi viejo software. Entonces, realmente, cuando tú no esperas nada, sabes que lo que suceda es perfecto y entonces vives como niño. Los niños que viven viviendo la experiencia del momento y no están peregrinando qué es lo que va a suceder al final del juego. No, viven el juego en ese momento tal y como está. Pues eso es parte de lo que tenemos que aprender, a vivir como ellos. Y realmente todo lo que sucede será perfecto. Lo que acontezca será perfecto, ¿eh? Por eso deja de haber esta lucha interna, ¿eh? Cuando verdaderamente entras en esta sintonía, navegas cualquier situación con compasión, sabes que estás dando lo mejor de ti en estos momentos y realmente acaba esta lucha, acaba esta guerra interna, acaba esta lucha de polaridades dentro de uno mismo y sabes que de lo perfecto solo sucede lo perfecto. Entonces, que todo lo que hagas es perfecto. Si realmente estás invitado en estos momentos, estamos invitados a que la dualidad empiece a verse con nuevos ojos, a que realmente esta dualidad, esta polaridad, la empecemos a experimentar con una nueva visión que nos tiene que dar. La polaridad hay que llevarla a la multidimensionalidad y esto realmente solo se hace con discernimiento, viviendo, viviéndola y sintiéndola en equilibrio, fluyendo y moviéndose en armonía, sin resistencia alguna, y entendiendo que de lo perfecto solo le hace lo perfecto. Por lo tanto, quita todas las cargas emocionales y ve todo y a todos en amor y compasión. Esta pasión por comprender, por comprenderte a ti mismo, por comprender al otro, es donde te lleva a darte cuenta que somos uno, ¿eh? Vivir desde este discernimiento es vivir y ser uno con nuestra guía interior, con nuestro yo superior, que es la parte más elevada de nosotros mismos y que está estrechamente enlazada con la fuente. Entonces, esto nos permite ver las cosas y sentir las cosas desde una perspectiva de sabiduría, de madurez, de experiencia, de integridad, de unidad, con pasión y con propósito, ¿eh? Entonces, los guías me dicen, viviendo y siendo ustedes mismos con discernimiento,
Nuestra conciencia entra en acción permanentemente, estando en modo testigos. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta y ser conscientes sin apegos al resultado o a la dirección que se decida tomar. Automáticamente esto elimina toda tensión, toda lucha interna, e ingresas en la frecuencia del amor universal. Y digo amor universal, donde en la verdad del universo todos somos uno. Y esto es realmente el amar, Rama, el sol y la madre tierra. Y tú eres el hijo y el hilo conductor. Y esto realmente te lleva a estar en alta sintonía y permitir que el éter, el campo etérico, realmente fluya adentro, a través y alrededor de ti. Esto elimina absolutamente todo quebranto de tu interior, porque solo la paz, realmente te mantiene desde el amor, desde la verdad, desde la verdad del uno, en donde no hay separación alguna, y la verdad, por lo tanto, te permite ver la belleza y la bondad en todo, la verdad te permite ver la belleza en todo y actuar con bondad con cada una de las personas que están a tu alrededor. Este es el gran momento, el gran regalo, y es la forma de navegar en el ahora. Agradece, bendice, agradece este momento que estamos viviendo como humanidad, que es tan importante y tan relevante, bella alma. Bien, ese es el mensaje que tengo para ustedes. Este es el, les dejé de leer, no sé por qué, ya no les leo. Y realmente como que la conexión ahí hizo algo raro. Pero bueno, sé que seguimos al aire y no quiero dejar de hacer esta transmisión. Va a haber todavía algunos síntomas, pero paulatinamente se van a sentir mejor. La masa coronal y las descargas solares y geomagnéticas que ha estado habiendo estos días pueden haber provocado en muchas personas momentos de opresión en el pecho, momentos en el chakra corazón. Algunas sentirán como una especie como de taquicardia o como de implosión en el corazón. Se está activando la llama trina. Entonces, ténganse paciencia y sobre todo descansen, coman sanamente, beban mucha agua, realmente estén en paz, mediten y ánclense todos los días a la tierra. Esto es muy importante en estos momentos, en este proceso, porque el cuerpo está haciendo una mutación realmente importante. Y precisamente haciendo esta mutación, te invito, bella alma, el miércoles de 6 a 8 y media hora de la Ciudad de México, daré una masterclass de el ADN y las 7 humanidades, las diferentes razas que han pasado por el planeta, cómo eso nos ha afectado, qué tiene que ver con nosotros, con nuestra biología molecular, biomolecularmente, en donde se hicieron cambios en esta biología que han repercutido hasta este momento que estamos viviendo, y porque estamos ahora en este proceso de ascensión reactivando esta cadena de ADN. Y lo van a entender con muchísima facilidad los que asistan a esta masterclass. Todavía hay cupo disponible, y vamos a hacer también una meditación de sanación con los hermanos arturianos en la cámara de los arturianos, en una cámara de sanación, para liberar viejas memorias y e integrar absolutamente todos estos cuerpos y activar y armonizar, recodificando lo que necesite ser restaurado y recodificado según cada uno. Bueno, bella alma, pues a ti que estás compartiendo este video, a ti que estás enviándonos tus likes, tus comentarios, me encantan, siempre los leo. Y realmente me ayudan mucho compartiendo este video, poniéndole like, poniéndoles comentarios. Me ayudas mucho, porque esto significará que más personas lo verán.
Comparte con tus amigos si te ha parecido interesante esta información, compártelo en grupos que resuenen y permanece alerta. Si aún no te has suscrito a mis canales, te invito a que lo hagas. Vienen grandes cambios. También te invito a que hagas a cualquiera de los cursos que están disponibles en el catálogo con descuentos especiales y maravillosos todavía por el Black Friday y todavía están disponibles las promociones. Namaste, bella alma. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Que la paz y la bendición de lo divino sean contigo.